obra que escribí para este campanario particularmente. Es un campanario de 6 campanas de la histórica iglesia de San Francisco. Esto es parte de un proyecto más grande aún, que incluye a dos también iglesias muy importantes de la provincia, que es la Catedral y la Merced, que es un concierto que se va a realizar más adelante, ¿sí? Nosotros estamos haciendo esta pequeña demostración, de alguna manera, del poderío que tiene este campanario. Estas son unas campanas muy particulares, que es muy difícil definir una nota en sí, ¿sí? El concierto de percusión se basa en los ecos y las resonancias que tiene, ¿no? Se llaman siempre conciertos de ciudad porque tiene una incidencia directa sobre el casco histórico de la ciudad, ¿sí? Es un concierto que afecta a la sociedad directamente. La gente llamaba preguntando si había muerto algún fraile, o cuál era la gran noticia, o si había algún incendio o algo. Mirá lo que tiene el lenguaje, la campana, ¿no? En sí. O sea, para nosotros, nuestra generación es un poco más difuso exactamente qué es. Pensás que es solo un llamado a misa, pero una campana tiene una función comunicativa muy amplia. Y de eso, llevarlo a una obra musical y considerar los instrumentos musicales, bueno, es un paso más poético que me animé a dar. Y la verdad que recibí un acogimiento muy grande de parte de las iglesias, una muy buena disposición y una apertura a la obra musical que la verdad agradezco muchísimo. Y es invaluable, es increíble lo que tenemos. Tenemos, por ejemplo, en la Merced, no hay problema, amigo, no hay problema. En la Merced es muy bueno que pase la gente, eso tiene que estar. En la Merced, por ejemplo, tenés la campana que tocó Belgrano el día que ganaron la batalla de Tucumán. Está esa campana ahí. Es increíble, es increíble. Este, ¿eso va a ser parte de tu próxima obra? Y la que incluye los 3 campanarios, sí. La que incluye los 3 campanarios, sí. De hecho, posiblemente empieza esa campana. Si bien la obra se llama Vísperas por una cuestión de la celebración del futuro, porque pasa algo con las campanas muy interesante, que tiene una cualidad como instrumentos que suenan siempre igual. Desde que se hicieron hasta que se rompan, suenan igual. Entonces, las que sonaron hace 100 años suenan igual ahora y van a sonar igual adelante. Entonces, eso te unifica de alguna manera el pasado, el presente y el futuro.